Hola, hoy os quiero enseñar un encargo que me han hecho para una jovencita de 12 años. Es una libreta con espiral escondida, que espero que os guste. Como vais a ver, la libreta va encajada dentro de una cubierta forrada en tela, que lleva bolsillos a ambos lados y en el de la izquierda he dejado un sobre con los recortes que han sobrado de los papeles que he utilizado, mientras que el de la derecha sirve para encajar la libreta en la tapa. La libreta en sí es de tamaño 15 por 21, mientras que las tapas miden 19,5 por 23,5. Y los papeles utilizados son de la colección Inspiración del Altillo de los Duendes, Magic Day de Cora Project y algunos básicos de Madrid Papel. He planteado la libreta en tres partes. La primera, un diario. Lleva unas 100 hojas blancas punteadas, por si quiere utilizarlo a modo de bullet journal o simplemente de pauta para escribir, porque un diario es un diario. Luego lleva unas hojas, no muchas, cuatro, me parece que son total, para poner fotografías si es que así lo desea. No era el planteamiento que fuera un álbum fotográfico, sino simplemente poner unas hojitas para poder guardar algunas fotos si le hace ilusión. Y por último, una parte de anotaciones con unas 50 hojas más de colores. Está perforada la libreta con la cinta de Heidi Swap, que es la que hace los agujeros cuadrados, y las anillas son de 1 pulgada y 1/4, por el grosor de la libreta, que es de unos 3,5 centímetros. Ahora ya os dejo sin más viendo el resto del vídeo. Deseo que os guste y si es así me encantaría que me dierais un like. E incluso que os suscribierais al canal si todavía no lo habéis hecho. Ah, y próximamente va a haber alguna sorpresa. Así que os espero. Un saludo y hasta pronto.